Más de 50 denuncias públicas en redes sociales realizadas por jóvenes usuarias en contra del dentista Carlos RH se comenzaron a viralizar en días pasados. Esto después de que una usuaria denunciara el mal trabajo que esta persona le había realizado, así como el trato poco profesional que recibió por parte de dicho odontólogo, haciendo que las denuncias se fueran sumando con el paso de los días, donde se puede leer que en su mayoría las víctimas son jóvenes de entre 16 y 20 años. Noticieros Telesur tuvo la oportunidad de platicar con algunas de las víctimas, quienes aseguraron haber sido agredidas sexualmente y acosadas por Carlos, quienes decidieron mantenerse en el anonimato por miedo a que el odontólogo tome represalias en su contra. Él contactó directamente y muchas veces. Entonces, cuando una publicidad es muy repetitiva, pues uno acepta y pues dije, estoy en busca de un ortodoncista, me fui. Y hasta que yo empecé a tener como problemas y todo esto, y él obviamente se acercaba a ti, empezaba a hacerte preguntas muy extrañas y todo, y de esa manera fueron mis consultas hasta que hubo la violación de su parte de él, dentro de horas laborales de él, y pues a partir de eso yo jamás regresé. No, eso ocurrió hace un año, y pues me da miedo que otras chicas también él siga acosándolas, que también lleguen a pasar esto. Digo, a mí me pasó hace un año, entonces de hace un año hasta aquí, quién sabe cuántas víctimas más él haya tenido. Yo no quise denunciar en ese entonces por miedo. Yo no quise denunciar en ese entonces porque me sentía, no sabía cómo sentirme. Eran muchas contradicciones y represalias contra mí misma. O sea, nunca creí que algo así a mí me hubiera pasado. Sin embargo, ahorita veo que no soy la única y por eso es el día de hoy que pues estoy diciendo y lo que me pasó con él. El miedo y la revictimización por parte de las autoridades señalaron que ha sido uno de los principales impedimentos para denunciar ante la Fiscalía a Carlos por las agresiones sexuales y el acoso, aparte de que en muchos de los casos las chicas no cuentan ni con qué comprobar que fueron atendidas en el consultorio de dicho dentista, ya que este no entrega comprobantes de pago. En ese tiempo que duré con él, que fueron como un año, año y medio, empezó a invitarme a salir. Empezó a acosarme por medio de redes sociales, era muy insistente. Me mandaba fotos de él, me decía, vamos a salir, me gustaría hacer algo más que tu dentista. Entonces yo a raíz de eso, por la incomodidad de eso, yo decido cambiarme de dentista. Y oh sorpresa, cuando me empieza a atender mi actual dentista, me dice, ¿sabes qué? O sea, los aparatos que tienes no solo están mal puestos, sino que lo más seguro es que sean brackets usados. Entonces, te da mucho miedo hablar, porque él es... Cuando yo quise, digamos, enfrentarlo y decirle que me había pues hecho mal la práctica, pues él automáticamente me dijo que no, que yo me fuera si quisiera con otro dentista, fue por mensajes todo eso. Pero que él no se hacía responsable del daño que me había hecho. Entonces fue cuando decidí callarme, decidí no decir nada, hasta ahora que pude ver las publicaciones que se están haciendo de él. Esta persona no da notas, obviamente él creo que sabe muy bien lo que está haciendo, y o sea, qué casualidad que puras niñas sean, ¿no? Y si fuese una o dos personas, no es por desacreditarlas, pero pues puede ser difamación, pero no somos ni una ni somos dos personas, somos muchas niñas. De igual manera, aseguraron que el odontólogo participa como patrocinador de varios certámenes de belleza juveniles, lo que le ha servido como promoción entre las adolescentes y jóvenes, así como para generar confianza y ofrecer sus servicios, que recalcaron también son de pésima calidad, así como que dicho odontólogo no cuenta con una especialidad en ortodoncia. Y comienzo a tener la duda de por qué al primer día de la instalación, y cuando me ve mi familia me dice, oye, ¿ya? O sea, se quedan igual sorprendidos de que por qué en la primera. Empiezo a investigar cómo es un proceso de ortodoncia y ahí me doy cuenta que estaba mal. O sea, que era muy malo lo que me estaba haciendo. Señalaron que tienen conocimiento de que actualmente existen un par de demandas en contra de Carlos ante la Fiscalía por mala praxis.
así como también en sus redes sociales, el odontólogo subió una fotografía de la contrademanda que interpuso por difamación ante las denuncias en redes sociales, señalando que el caso se encuentra ya en investigación. Las víctimas esperan que tras las declaraciones, más jóvenes se sumen a alzar la voz y denunciar a dicho odontólogo ante las autoridades encargadas de impartir justicia. Con imágenes de Miguel Martín, informó para Noticieros Telesur, Andrea Segura.